Hilaria, ya pensé que no venía. ¿Cómo no voy a venir, hija? Desde que se acabó la novela, de la trampa, recuerda la suya, espera. Vas a salir a buscarla. No dio respuesta. El baño no dio respuesta. Espera un momento. Venimos para ganarnos la luz, lo venimos para ganarnos la luz. Sí, lo hice todo tal y como usted me dijo. Dos rosas blancas y un jardín. Las rosas las compré en el mural. Eran así, tremendas. Y el jardín lo conseguí de la vecina. Y nada, mire la hora que es y ni siquiera ha venido a almorzar. Los niños los vestí temprano y los mandé al parque. Allí están mejor al sol. Debía salir más a menudo. Pero yo no puedo, ¿sabes? A él no le gusta, se lo sabe. No quiere que me corte el pelo. Si me pinto, me pregunta. Es celoso y sin embargo yo te veo. Ni siquiera me mira. Anoche llegó, se viró para su lado y hasta hoy por la mañana. Yo digo que si Dios no me habrá abandonado, como no me casé por la iglesia, la Dios que se casó por la iglesia. Hay gente que no se casa por la iglesia y el marido las atiende ni tiene un acuerdo de hijos. ¿Será eso, Hilaria? Dígame usted, sí, me pregunté, hija. ¿Cuándo viniste de baño? Anoche. El agua había estado con las flores todo el día. Las tres flores. ¿Sentada? ¿Qué? ¿Que si te lo dices sentada? Sí, paso por paso, como usted me dijo. Dos rosas y un jazmín. Y hay algo que está oscuro. Eso, Hilaria. Es que no me casé por la iglesia. No, no. ¿Tú sabes si esto me casé por ahí? Sí. Sí, allá formó la gran recholata. En la casa de ella. Él y los amigos. Y la hermana de ella, que es divorciada. ¿Si crees que le han echado algo? Es eso. No lo sabía. Ya no hay remedio. Son una gentuza, le han echado algo en el café. Esto está arreglado. Hilaria está de tu parte. ¿Lo demás? No importa. Una hojita de caicimón. Consíguete una flor de esa bendición y ponlas todas en el colador de café. No muchas, para que no le cambie el gusto. ¿Y tú vas a ver ahora? ¿Usted cree? ¿Usted cree que con esto... ¿Y el baño? ¿No debes de dejar de seguir haciendo? Lo que pasa es que esas cosas no son así como así. Es que me han dicho que se va, que él se la va a llevar. ¡La gana que tiene esa! No, no, es verdad. ¿No ve que el hermano de ella ha formado la gran pelea? Dicen que lo van viendo. Por allá, fuera del pueblo. Como los perros por los caminos. No sea boba, hija, dale el café, tú vas a ver. ¿Usted cree? Estoy segura, esto está arreglado. ¡Oh! ¡Mi riñón! ¡Una secanza! Ya estoy vieja, hija. Si me hubieras conocido de joven. Pero ya ves. Una secanza. Estoy enferma. Anoche no pude dormir. Sin dormir y soñando. ¿A dónde voy a parar? Pero ya ves. Una secanza. Creo que voy a tener que dejar de dar consultas. El cansancio mental es grande. Y mal alimentada, claro.
Hilaria, mire, yo tenía un dinerito aquí. No, hija, no, no. Si tú sabes bien que yo lo cobro. El Señor no lo permite. Hay que ayudar al necesitado sin ningún interés. Si no es pagarle, Hilaria. Pero si usted me ayuda, vaya, usted no puede dejar de dar consulta. Bueno, si es así. Mira, vengo rifando una imagen de la Purísima Concepción. Mi Purísima Concepción. Toda hecha de concha de vino. Y me la bendijo el cura. ¿Es de aquí no? ¿Qué va a bendecir esto? ¿Tú sabes? La situación está mala. ¿Te pongo el 5 que es tu número? Sí. Son 50 centavos. ¡Ay, el trabajo que pasa una mujer sola! Karina la aburrió, hija. La situación me da muy mala, ya te lo dije. Con esto solo no hacía nada. Era mucha la harina. Yo traté de ayudarlo como podía, pero ya ves. ¿Y el baño? ¿Lo probó usted con el baño de las flores? No, 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 no. El caso era distinto, muy distinto al tuyo. Además, entonces yo me había desarrollado mis facultades. Tú sabes que esas cosas no se tienen siempre o se tienen como dormidas, digamos. Fue después que él se fue, cuando yo me di cuenta. Cuando me quedé sola. Por fin eran chiquitos. Tú serías la niña. En la esquina de la casa había un gallego con una bodega. No quería ayudar a aquel gallego. La bodega era grande y tenía una trastienda enorme. Era de saco, de lata, de viabla. Anoche también con él. Tocaba en una puerta de esta, de Doha, de casa rica. Y algo le pillaba en la mano. Y había una mujer, muy bonita, vestida de azul. Esa no sé quién era. Se fue para su tierra. Cuando se fue el gallego, me volví casi loca. Casi loca. Qué situación aquella. Fue entonces, no sé, si la misma confusión, los sufrimientos, mucha gente necesitada, y yo siempre había sabido de yerbas y paritorios. Entonces, me mandé que me escribía mucho. Desde entonces me siento más feliz. Dios me ha ayudado y yo cumplo su misión. Por eso te digo que no falla, hija, dale el café. Y arréglate un poco. Cambia de cara, porque no te hace una permanente. No, no, a él le gusta el pelo largo. Pues esa lo tiene corto. Pero esa es una cualquiera. Yo soy su mujer, conmigo están sus hijos. ¿Y ella qué tiene? ¿Tiene sus hijos? ¿Vive en la misma casa que él? Se va por los caminos con él, como una cualquiera, por los caminos. Me da miedo, Hilaria, me da miedo. Usted tiene que ayudarme. Yo no quiero quedarme sola con mis hijos. Necesitan un padre, sobre todo los varones. La gente lo dice, que los varones necesitan un padre. Y yo no quiero quedarme sola, como yo. Quédate tranquila, hija, que todo está arreglado. Yo tengo que ir. Mañana voy a verla. Cuando él no esté aquí, salgo un momentito a decirle. Para servirte lo que sea necesario. Si tiene ningún interés, ya lo sabes. Mañana voy. O tal vez a la noche, cuando Cristóbal salga a jugar domingo. Por la noche no, que tengo que hacer. No voy a estar en casa. Entonces mañana, saluda a la muchachita. Sí, si hago boniatillo, le voy a llevar. Hasta mañana. Sí.
padre, pregunto por ti. Dice que hace tiempo que no vas por la iglesia. ¿Cómo? Hace más de un año. ¿Y no sabe que tengo una casa que arrendé? Yo también. Pero cuando uno quiere... ¿Y los muchachos? ¿Cómo? Jugando en el parque. ¿Pero cómo los deja salir después de comer? Corren y se sofocan. Y luego no pueden dormir. Nerviosos, claro. Es que aquí no se están quietos. Ponen la casa del revés, lo rompen todo. ¿Para qué los tuviste? Porque tengo marido. Yo tengo que estar más tiempo con ellos en la cama. Y contarle cuentos. No debemos. Esas historias de santos y leones a Cristóbal no le gustan. Dice que les están metiendo mucho en la iglesia con los ojos. Las mujeres tenemos que ocuparnos de la educación de los niños. Pues no lo hace. Y tú no creo que sepas mucho de lo mismo. Yo creo en Dios y no necesito estar metida en la iglesia todo el santo día. Debías. Puedes necesitarlo. ¿Pero tú crees que yo soy atea? Mi madre se casó en la catedral de Matanza y mis hermanas todas se casaron por la iglesia. Todas, todas. Mamá sintió mucho que yo no lo hiciera, pero tú no quisiste. Sabes muy bien que no podía hacer como tú querías. Un velo blanco y azahares. No. Se lo consulté al padre. Ya de eso hemos hablado bastante. No tenía por qué haberse lo dicho al padre. Se lo dije en confesión. No era tu pecado. Era de mi hermano, que casi he criado. Era asunto mío. Amén. Y es asunto mío también todo lo que pasa en esta casa. La casa de mi padre. Ahora es de mi marido. Y de mi hermano. Que todos lo consultan. Que no se mueve sin que yo lo sepa. Que le compro la ropa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? Está que yo fui desfondada. Una empieza a hablar, conversaciones de familia, cosa que pasa en todas las casas. Y de pronto te echas a llorar. ¿Por qué llora? ¿He dicho algo malo? Es que no tengo nada. Ni hijo, ni casa, ni marido. Es lo único que te importa, marido. No piensas en otra cosa. ¿Pero tú crees que un hombre puede estar todos los días metido en la casa, arriba de su mujer? Es asqueroso. Es que está todo el día en la calle, y encima de mí ya no está nunca. Cállate, que San Cristóbal te perdone. Mira, Rosa, tú no tienes por qué quejarte. Eres un buen padre. A los muchachos no les falta nada, al tirar un poco. Ya lleva 8 años de casado. Es natural, creo yo, que salga. Mi padre los guía. Mi mamá nunca se quejó. Que salga. Y que hable con los amigos. De fútbol. De política. De trabajo. ¡Y de mujeres! No creo que hable de mujeres. No es la forma que tú piensas. Le sobra con su esposa y su hermana. Pues no le basta. Sé muy bien que no le basta. ¿Has estado chismeando de nuevo? ¿Hablando en la vecindad de lo que Cristóbal Palacio no hace? Sé que es verdad. Hilaria ha sido a verla. Dicen que lo que ha sido a verla. Déjame terminar. Si yo vuelvo a enterarme que ha ido a casa de esa mujer, te lo digo a Cristóbal. No, no, por favor, es lo único que faltaba. ¿Pero no te das cuenta? ¿No te das cuenta que esa mujer es una vividora? No cobra ni un centavo. ¿Y de qué vive? ¿Del aire? Cualquier día de esto te vuelves loca. Estoy cuerda, muy cuerda. No vas a salir de mí tan fácil. Siempre quisiste otra mujer para tu hermana. ¿A quién querías, Carmela? ¿A una carambuca como tú? Es San Cristóbal, te perdona. ¿San Cristóbal, San Cristóbal? Cristóbal es mi marido de santo. ¿No podrías nombrar otro santo? ¿San culo? Por eso estás como estás. Por eso él nunca está en la casa. Eres un asco. Sucia, sucia. Mi hermano se crió distinto. Muy distinto. ¿Cuántas muchachas? Todas las muchachas lo buscaban. Y él no hacía caso. Y miren con lo que vino a cargar. Porque fuiste viva. Le diste demasiado. Se lo diste todo por los caminos. Como los perros. Eso es mentira. Así lo amarraste. Y ahora le molestan los frenos. Cada día se irá más. ¿Cómo va a soportarte? Si yo que soy mujer no te soporto. Porque fui yo la que se casó con él. ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué dices? Quería que se metiera a cura, que hiciera todo lo que tú querías, como ahora lo quieres con mis hijos. Pues no, no son gallegos, no van a ser curas. ¿Es eso? Mira, Rosa, no me hables. No quiero irte. No me gusta. Bendíselo a Cristóbal, no al santo, al tuyo no, al mío, al mío.
Voy a mudarme. Me voy con mis hijos. No grites. Los vecinos no están interesados. Los vecinos saben lo hipócrita y imaginada que es. Pobre Cristo, lo que le ha tocado. Los vecinos saben que te confiesan mucho. ¿Por qué? Porque te confiesan más tanto. ¿Tan malo lo que me deseas? Dime, ¿qué quieres? ¿Que deje tu choca? ¿Que me muera? ¿Qué le confiesa al cura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Pregúntale a tu mujer, que es la que grita. Coño, qué aburrido me tienes, Rosa. Qué aburrido estoy de ti. ¿Con ella no te aburre? ¿Qué te hace ella que no sepa ser de yo? Cristóbal, que no digas esas cosas. Aquí hay niños, retrato de santo. Están echando contra mí, los dos. ¿Quién me mandaría irme contigo? ¿Te arrepientes? ¿Ya puedes...? No, no me arrepiento. Yo te quiero, Cristóbal. Déjate de esas cosas, ya no somos novios. Por eso, porque no somos novios. Ahora sí, ahora me paso el día esperando que llegue la noche y no viene. Y ahora te necesito lejos. ¡Qué puerca eres! ¿Está hecho? Sí, en un minuto, lo caliente. ¡Carmela! ¡Dime! Oye, Carmela, necesito guayabera. ¿Mandar a lavar? No, ven acá, bien, ven. Necesito una guayabera de esa que se usa ahora, de rayita. Pero Cristóbal, si hace 2 meses que te hice guayabera, ¿todavía tiene que haber una por ahí? Pero tú no vas a querer que todo el mundo ande por ahí con guayabera de rayita. Y tú el maldito no tengo, ¿no? Aquí está el café. A ti deben de quedarte muy bien. O mejor lucen en guayabera. ¿Está caliente? ¿No han llegado los muchachos? ¿Dónde están? Están en el parque jugando con la chiquita de al lado. El tiempo se está poniendo de agua. Y está oscureciendo. Deben estar al llegar. Yo voy a buscarlo. No puedo estar pensando que va a llover y capaz que les caiga el agua encima. Y eso que tengo un dolor de cabeza. Rosa, voy a buscarlo tu chica. Por tus hijos, ¿no? Ya voy. Venga, Carmela, que vaya ella. Mira el cielo. Es un aguacero lo que viene. No sé cómo nos dejan salir con la chiquita de al lado. Oye, Cristóbal, ¿y tú dónde estás? Dando una vuelta. No se puede estar aquí. En cuanto llega uno empieza la discusión y la mortificación. Se está mirando en una bodega. ¿Qué le pasa a esta mujer? Es hilaria que... Pues, ¿estuvo a verla? Sí. No sé cómo no se da cuenta de la clase de mujer que es. La engaña, le pinta historia, le da remedio. ¿Remedio para qué? Le manda baño. Tiene un vaso con agua detrás de cada puerta. Yo soy católica, no puedo permitir que esto pase en mi casa. Ahora no empieces tú, ¿eh? Ella tiene vaso y tú tienes vela, ¿no es lo mismo? Sabes muy bien que no es lo mismo. Oye, Cristóbal, ¿es de la que pinta gente? ¿Quién inventa esas cosas? ¿Es que ustedes no pueden vivir de lo suyo? Tú con tu santo y vela y ella con tu vaso. Tenéis que estar encima de mí, las dos. ¿Crees que no me di cuenta que pasa por la bodega a ver si estoy bebiendo? Y te siento despierta cuando llego por la noche. Y te siento pasar por mi cuarto a ver si estoy dormido. Cuando estoy acostado con mi mujer. Ya no soy un muchacho, Carmela. Pero tengo que cuidarte, a ti y a tus hijos. No los cuides, no los cuides. Déjalo en la calle. ¿Como unos mataperros? Sí. ¿Borrachos y mujeriegos? Sí, sí. Quiero que sean como yo. Hombre, que se den su trago con los amigos y que gocen de la vida. Así te agarraron a ti. Porque tú me enseñaste a tener lástima y me hablabas de piedad. ¡Ja! Piedad, 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 piedad. Jamás he oído esa palabra.
¿Qué sabes tú de quién es? ¿Qué sabe la gente de quién es? Si se la digo un hombre por la calle, pensará que hablo en chino. No la conoce. Piedad. Eso fue lo que me amarró. Qué mala soga. ¿Tú por qué la odias? Mi religión no me la permite, pero... ¿La odia? No me gusta su manera de ser, ni de hacer las cosas. ¿Por qué tiene que ir detrás de una espiritista? Cuando yo fui, no fui por mi gusto. Me llevaron, tú sabes bien que me llevaron. Porque la muerte de papá, que en paz descanse, me afectó mucho. Pero apenas salí de aquello, me di cuenta que todo era mentira, truco, cosa de gente estúpida. La Iglesia Católica, ahí está la verdad. Tú lo sabías, lo sabes. Con la religión es distinto. ¿Distinto de qué? Todas esas cosas son iguales. No digas esas cosas. Es cosa de saber el destino de tu alma. Te está haciendo daño tanto que lees y tanto que rezas. Y no compre más velas, que el agua de los vasos más barata. Son bromas muy pesadas. Lo que debías de hacer... Quiero que me digas más lo que tengo que hacer. No soy un muchacho, ya crecí. ¿No lo ves que ya crecí? No. Todavía eres un niño. Vito. No te pongas así conmigo. Es que no me doy cuenta. Me tenías acostumbrada a contarme tus problemas, a reírte conmigo, a esperar que yo te pase la mano por el pelo. ¿Cuál es el problema ahora? Ahora no hay problema. Por lo menos no son los problemas que yo te contaba. Cuando vengo a casa de noche, las calles están vacías. Todas las puertas cerradas. Ya está. Me parece entonces que me falta algo por hacer. Que no debería bastarme sin hacer una cosa más. ¿Qué? ¿Qué me falta por hacer? Me reúno con los amigos, tú sabes, Sergio, Beto y el de la botica. Tú sabes. Nos tomamos una cerveza y hacemos cuentos y discutimos. Hablamos. Ya después, no hay más de qué hablar y nos quedamos ahí. Y otra cerveza más y volvemos a quedarnos. Y nadie se va primero y ya no hay más que decir. Beto hace alarde de lo que toma, Emilio del trabajo y del dinero que gana. Yo también hablo y discuto y hago alarde. Y después, cuando vuelvo a casa, me di cuenta que faltaba. Que se me ha olvidado algo. ¿Qué te pasa, Carmen? Es lo que te falta. No, comprende. Es algo que tiene que ver conmigo. Conmigo y con mis hijos. Y contigo y con la gente de la calle. Entonces, es como si algo se hubiera desperdiciado en el día. Es Dios que te falta. ¡Bien! ¡Es Dios en la borrachera que todo! No importa. ¿Veis que no hay problemas que contar? Piedad. ¿Cómo? Nada. Me voy a la calle. No te vayas, Cristóbal, no te vayas. Ya vamos a comer. Cuando vuelva la comida estará fría. Toma un plato de sopa por lo menos. Te hago un filete en un momento. No te vayas, Cristóbal, no te vayas. ¿Y los muchachos? Se quedaron en casa de Laura jugando. Allí no se mojan. Ahora vuelvo. No se ha acabado. Déjalo. No te quedas tú. Seguro que ahora no era esa. ¿No piensas en otra cosa? Sí, yo pienso. Yo... Quiéreme, Cristóbal, no quiero estar sola de noche. Quiéreme, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me corte el pelo? ¿Quieres que me vista distinto? Quiéreme, Cristóbal, yo también me voy a pintar las uñas. Da igual. No es nada de eso. No hay nada que arreglar. Sí, hay miles de cosas que arreglar. Yo soy tu mujer. Soy tu mujer. Tu mujer. Entonces cuida de los muchachos y ocúpate de mi ropa. Y no andes corriendo detrás de mí, detrás de Hilaria. Y no andes contándoles cosas a la gente.
Esto no puede ser todo. Yo me fui de casa porque allí había mucha gente. Muchas hermanas y muchos tíos. Hasta perros sobraban. Y en el día que el barrio me dormía a veces llorando, sola. Después, empecé a dormir y me acuerdo cada día, tan fin. Y ahora otra vez igual, sola. Yo no quiero llorar más de noche. Quedan tantas noches por delante que me dan miedo. ¿Por qué vas allí por la noche? ¿Por qué vas a verla? Yo voy con mis amigos y el juego dominó y se ha acabado. ¿Y por qué no me llevas? Un hombre no tiene que andar con la mujer para arriba y para abajo. No conozco a nadie que lo haga. Voy con mis amigos, me tomo mi cerveza y juego dominó. Y a ti lo que tiene que importar son tus hijos y tu casa. No me importa la casa, yo me casé con un hombre. Para callar a la gente que hablaba de ti. A la gente no, a mi hermano que te metió miedo y va a dejarte sin sangre. A tu hermano me lo paso yo. Cobarde, sin una gota de sangre. Pregúntale al pueblo a ver si soy cobarde. Cobarde. Pregúntale a mis amigos la bronca que te dio los bailes. Los dientes que he roto con esta mano. Cuando tenía el carro, me comí la carretera a 180. A 180 y borracho. Y me tomó una botella de coñac en el cementerio, sentado en la tumba de una vieja, a las 2 de la mañana. ¡Eso es mierda! ¡No me grites! ¡Mierda, mierda! ¡No me grites! ¡Calla, calla! ¡Déjala, Cristóbal! Venirme a decir cobarde, ni los hombres se atreven. ¡Piedad! A mí hay que respetarme, que soy el hombre de la casa. Y entro y salgo cuando me da la gana. No te molestes cortarte el pelo, que vas a parecer una... Está bueno ya, Cristóbal. Sí, está bueno ya. Y engorda, que me dame los vasos de agua. San Cristóbal, yo lo vi tan... ¡Cristóbal!